Formar parte de esta edición, 25 edición del Festival de Dunas del Barrio del Carmen. Es para nosotros un honor estar aquí esta noche y más después del parón en el que nos hemos visto involucrados todos. Desde hace muchos meses hemos soñado con el momento en que pudiéramos volver a subirnos a un escenario y poder cantarles a ustedes, cantar las canciones de Murcia y en definitiva intentar hacer la vida un poquitín más feliz a todos ustedes. Esperamos, y ese es nuestro objetivo esta noche, conseguirlo, porque durante todo este tiempo hemos estado en manos de los sanitarios que nos han curado las heridas físicas. Por supuesto, siempre quedarán en la memoria todos los que se marcharon. Ahora, y como alguien dijo alguna vez, la música es la única medicina del alma y el alma precisamente es lo que les pedimos a ustedes que pongan al escucharnos, porque nosotros nos vamos a emplear en ello, en intentar que esta noche sea una noche inolvidable, una noche de música y una noche para pasarlo bien. Así que no lo duden, canten con nosotros, tarareen si no se saben las letras y, como digo, disfruten con los paramoderos. Ese es nuestro objetivo y queremos también darles una pequeña primicia. Estamos trabajando en un disco. Se marchó el gran Armando Manzanero. Nos dejó su legado, su último disco en el que estamos trabajando. Y una de las canciones que esta noche queremos traer aquí, que irá en ese disco en el que digo que estamos en este momento en fase de preparación, se llama un precioso bolero que lleva por título Todavía. Thank you.
siendo mi alegría, tu presencia, vida mía. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón.
gracias. Vamos ahora con otra canción que estará en este disco que antes les hemos comentado. Queremos dedicarla a los homenajeados esta noche en el festival y también a la madrina y al gran maestre por ese nombramiento. Que lo disfruten porque de verdad es un gran honor para todos ustedes. Una de las canciones más bonitas que compuso don Armando Manzanero, como es Esperaré. Antes se ha hecho un homenaje a la mujer murciana. Por supuesto que los parramboleros nos unimos a ese homenaje. Lo vamos a hacer con una canción de las más bonitas de nuestro repertorio, porque para nosotros la mujer lo es todo. Vosotras, madres, hermanas, esposas, hijas, sois lo más bonito que Dios ha puesto en este mundo. Y por eso os queremos dedicar esta canción que lleva por título Si nos deja. Si nos deja,
vamos a querer toda la vida. Si nos da, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver un nuevo amanecer. Thank you.
Oh,
Bueno, mientras afinan los músicos por la humedad, por el calor, vamos a cantar ahora una canción que lleva por título No sé tú. Del gran Armando Manzanero. Antes les he dicho que veníamos a hacerles cantar a todos ustedes. ¿Lo están ustedes pasando bien? ¿Están dispuestos a cantar? Pues vamos con una canción que aquí no hay excusa. Todos la han escuchado alguna vez. Si no saben la letra, la tararean. Pero queremos escucharles con la canción de Alberto Cortez, Castillos en el aire. Hacia el cielo y poco a poco fue ganando.
quedaron en el suelo. Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar, usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz. Que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión está inconcluyente, lo condenaron por su cifradura. A convivir de nuevo con la gente, destino. Construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes.
Ciudad de Murcia, y que esta noche hemos cantado, y ustedes tienen la suerte de estar, de ver y tocar la guitarra del compositor de esta canción. Su padre hizo la letra y él puso la música, entre Agustín Sánchez Baragosa, nuestro director musical. Agustín. En todos nuestros conciertos siempre queremos tener un pequeño recuerdo con todos los murcianos que no están en Murcia
por una o por otra razón. Todos los ausentes que no pueden estar aquí disfrutando esta maravillosa noche, un poco calurosa, pero maravillosa noche en nuestra ciudad. Lo hacemos siempre con una canción de Juan Carlos Calderón, una canción que nos habla de todos aquellos que se marcharon de España, pero nunca olvidaron su tierra, nunca olvidaron sus orígenes. Cambiaron la capa por un poncho, la guitarra por un charango, pero siempre esa flor española en la solapa, en el corazón, la llevaron con ellos. Por eso, para todos los murcianos y los que se sienten murcianos y no están en esta noche aquí, queremos dedicar la otra España. Sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Thank you.
Yeah.
Parrandolera. Me dijo un día un alcalde, qué viento que hay, jodido, si ensayarais más, pues están ensayando un poquitín más, la pandemia las ha hecho ensayar y bueno, ahí están, aprendiendo. Bueno, canción a canción hemos llegado al final de este concierto. Queremos, antes de despedirnos, dar las gracias a los organizadores de este magnífico festival. Desearles otros 25 años de éxitos y que el festival siga y siga trayendo las mejores tunas del mundo, como hasta ahora han hecho. Los parramboleros siempre estaremos aquí para apoyar y para ayudar en lo que haga falta. Así que nuestra más sincera enhorabuena y mucho ánimo con este grandísimo proyecto que estáis llevando hacia adelante. Y nos vamos a despedir con una de las canciones más simpáticas de nuestro repertorio. Ahora parece que ya empieza el tiempo de vacaciones y habrá muchos que durante todo el año trabajando dirán: ¿qué voy a hacer el lunes cuando empiecen las vacaciones? ¿Me aburriré? No sé qué hacer. Pues para todos los que estáis indecisos y vais a coger vacaciones, le vamos a pedir a un auténtico profesional del ocio y el tiempo libre, como es nuestro compañero, el más simpático parrambolero, Fran Bernal, cómo es un día a día de alguien que no tiene que hacer nada. Por eso su canción y su día a día lleva por título Y no hago más nada. Vamos todos los vacacionales. Qué bueno es vivir así. Comiendo y sin trabajar. Eso estamos. Bueno, a ver, carmelitanos y murcianos, esas palmitas arriba. Estamos de fiesta, 25 aniversario del magnífico festival de Tuna, que no se diga. ¡Arriba esas palmitas! Se me pega el sueño.
Yeah.
como siempre, como es tradicional en los conciertos de parranduleros, para cantar el himno a Murcia esta noche, pedimos que suban al escenario el excelentísimo alcalde de Murcia, el concejal de Cultura, la reina de la huerta, el gran maestre y también algunos de los miembros de la tuna organizadora que nos acompañen aquí en el escenario a cantar, pues, esa canción que tanto nos identificamos, el canto murciano.